Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Buenas noches, Inge. Buenas hola, noches, compañeros. ¿Qué tal? Hola, Alex, hola, hola Kevin. Bien, Álvaro, buenas Alex. Buenas noches, compañeros. Aquí, viendo que parece que en medio de Ecuador anda con COVID. ¿Cómo están ustedes? ¿Están sanos? Bien, gracias a Dios, gracias a Dios, todo bien, mi familia. Qué bueno, qué bueno, porque está terrible la cosa. Por todos lados. A ver, perfecto. Oh, aparentemente, mientras tanto Dios nos proteja, estamos bien. Así es, con la bendición de Dios a cuidarse mucho, que Él nos cuida y nos cura con su manto. A ver, perfecto. Entonces, ok, procedo a compartir la pantalla. Empezamos con lo que estamos. Y perfecto da un segundito Listo Bien, dentro de los últimos temas eh, tenemos dos los vamos a revisar pues, el, el día de hoy, uno de ellos es el tema de externalidades del transporte entonces, para entender un poco del concepto de externalidad, es un tema que, que genera un suceso y este suceso puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, eh, es muy importante al menos tener los conceptos claves y conceptos básicos sobre algunas de las externalidades del transporte. Ahorita lo vamos a ver en el tema del transporte y luego tenemos un video cortito donde ya habla en general. Entonces, deje hacernos un poco más grande la pantalla. Ahí sí. Entonces, como les mencionaba, dentro de las externalidades del transporte tenemos externalidades positivas como tal y también tenemos externalidades negativas. Entonces, dentro de las externalidades del transporte positivas, una de ellas, como todo, todos conocemos muy bien, es el tema del aumento de la productividad de las empresas, que es lo que permite la continuidad de un negocio, que es lo que permite, ya lo hemos hablado en clases anteriores, eh, mover mercancías, recibir materias primas y, y darle productividad. Es uno de los pilares fundamentales dentro de un corte de negocio, el tema logístico. Entonces, una de las principales externalidades del transporte es el aumento de la productividad de las empresas de un país. Ok. Otra tenemos, perdón un segundo, esto está ahí fuera. Otra tenemos lo que son los ahorros de tiempo que generan los usuarios de servicio de transporte de pasajeros al resto de viajeros. Lógicamente tenemos freeway, que son líneas o calles rápidas que permiten al utilizar un tipo de transporte público llegar en, un, en una vía más rápida. O en su defecto, el tema del, del, del transporte aéreo, lógicamente, por sentido común, también nos permite una agilidad como tal en poder movernos de un lugar a otro versus lo que corresponde en un tema de... De transporte terrestre. Y no solamente de pasajeros, sino que también de mercancías o de muestras. Cuando se necesita urgente de algún tipo de mercancía, maquinaria que permita darle continuidad a un negocio, se recomienda y se trabaja netamente con envíos urgentes. Y para esto tenemos diferentes empresas de transporte que se dedican a eso como tal. Aquí tenemos conocidamente Servientrega, DHL, entre otras compañías de transporte como tal. Entonces, Así como tenemos externalidades positivas, también tenemos lo que son externalidades negativas. Entonces, conociendo un poco de ellas, primero, que siempre lo escuchamos hablar, la contaminación atmosférica. Es por eso que yo me mantengo y, de hecho, hice una apuesta yo con, con mi hermana y le dije que en el 2030 ya no se van a fabricar eh, automóviles ni carros a combustión. Para mí, a partir del 2030, todos van a ser eléctricos. Y eso va a reducir mucho lo que es la contaminación atmosférica, pero actualmente es una externalidad del transporte negativa, que es algo que se está luchando. La contaminación sónica, eh, este es un tema que ya vamos a revisar puntualmente, ¿no? Lo importante es que conozcan el concepto, eh, lo que corresponde al tema de la contaminación sónica, que es el tema auditivo. Efectos visuales de barrera y otros efectos urbanos, que es lo que sucede por la misma combustión. Existen casos que nosotros vemos, wow, como una bola de calor y vemos el fogaz, y eso, aunque no lo crean, afecta considerablemente, pues, incluso a, a la salud o a la gestión de manejo como tal. También tenemos impactados sobre el medio natural causado por la localización de la infraestructura, netamente por la congestionamiento como tal. Otra externalidad negativa, que es un riesgo que vivimos el día a día, por eso se recomienda siempre estar al tema de la defensiva, es el tema de accidentes, el sobreconsumo de energía. De hecho, esa va a ser una externalidad negativa en el futuro. Esa creo que se va a mantener, porque si todos los autos son eléctricos, su principal externalidad va a ser el abastecimiento o el sobreconsumo de energía, que generan efectos indirectos, que generan la congestión en el sector de transporte. Entonces, de, de tal manera conociendo un poco estos conceptos de externalidades del transporte, tenemos que al no considerar los costos asociados con estas externalidades, se crea una distorsión en el mercado de transporte. Por lo tanto, es importante tener en cuenta y considerar como tal cuáles son estos tipos de externalidades. Entonces, les recomiendo que esto si lo lean, tengan clara la idea, ¿no? ¿Qué son las externalidades del transporte? perfecto, es la forma como puede impactar un negocio, en este caso el transporte puede impactar de forma positiva como de forma negativa entonces, externalidad positiva ok, conocemos el aumento de la productividad y negativa, pues bueno todo lo malo, la contaminación, accidentes y posibles riesgos negativos entonces, como justamente hablábamos un poco, el tema de de la externalidad de transporte lógicamente eh, se refiere a los efectos positivos como veníamos hablando que devienen de acciones efectuadas en netamente un impacto que genera pues, un costo un, o un beneficio justamente lo que mencionamos anteriormente entonces dentro de esto tenemos distorsión del mercado de transporte, resolver un problema, mecanismos perdón un ratito que esto está como que Figurado. ok Apareció Murphy, se colgó la página. Ok. Ok, conociendo el tema de externalidades. Por lo tanto, hay tres razones del peso para estudiar en profundidad las externalidades del transporte. Entonces, ¿qué tenemos como tal? Pues bien, es necesario tomar en cuenta el uso de los recursos naturales en la producción de las actividades del transporte. ¿Por qué? Porque eso permite estimar los costos sociales o externos. Por lo tanto, conociendo el punto uno, se necesita siempre conocer, ya sean los costos e ingresos privados y derivados del servicio. Porque esto, o con el fin de adecuar el nivel de la producción de los precios altos, nos permite y podemos identificar posiblemente cuál es la determinación de la repartición modal más adecuada para optimizar el uso de los recursos. Básicamente, el conocer el tema y estimar los costos de transporte nos permite mantener un equilibrio o controlarlos más que nada para no caer en una externalidad negativa. Y esto siempre va de la mano de la medición. La medición nos permite conocer, lógicamente, si los costos se están usando de una manera adecuada o no. Para esto se necesita cuantificar. Entonces, regresando un poco a las externalidades, ahora nos vamos un poco a la externalidad negativa. Como lo hablamos y como es un tema muy común hoy en día, eh, no solamente aquí en el país, sino que a, a nivel mundial, sobre todo en ciudades o países que son muy poblados. O sea, países como México, en su, en su principal ciudad, Ciudad de México, Bogotá, tienen una congestión tremenda, que, que es llegar a veces dos horas a una distancia de 8 o 10 kilómetros. Entonces, como bien sabemos, el tema de la congestión pues se refiere a la incapacidad o la infraestructura para atender la demanda existente. Ojo, que aquí hay un punto importante, ¿no? Que mencionamos aquí, no solamente depende de la cantidad de vehículos o el, o el mismo indicador de motorización, que significa que por cada población, cuántos vehículos hay. Por ejemplo, en un tema de, de Venezuela, en Caracas, por cada mil habitantes hay casi 260 vehículos. Entonces, eh, ¿eso es bien, es mal? Ok, todo eso es directamente proporcional a la capacidad de la infraestructura que tienen. Cada país o cada ciudad. Por lo tanto, el tema de la congestión tiene dos posibles inputs, que son dos efectos: el tema de, de la misma sobrepoblación de vehículos o, en su efecto, eh, poca capacidad de, de carretera. Entonces, aquí tenemos como un tema de antecedente: bueno, eh, caminando, por ejemplo, en un trancón terrible, realmente esto se da, son 15 minutos, en automóviles a veces se tira hasta mediodía para poder moverse a veces hasta un kilómetro. Entonces, generalmente la congestión en la carretera en ciudades como América Latina se da de manera poderosa, como les mencionaba, el crecimiento agudo de la tasa de motorización. La tasa de motorización, como les mencionaba, es que de cada X habitantes, si ponemos un número de cada mil habitantes, ¿cuántos vehículos tenemos? Y de hecho, esa es una tasa por la cual se trabaja para la demanda de, de carreteras y de sector de gestión vehicular. Entonces, continuando un poco, la congestión, bueno, en las ciudades de, de América Latina tenemos varios inputs. Uno de los principales inputs es el crecimiento económico de los países. Si el país en, en hora buena tiene un crecimiento económico bueno, estable, eso genera pues un mayor incentivo a los habitantes de adquirir un vehículo. También corresponden mucho las políticas de bajos precios por automóviles. Lamentablemente, aquí en Ecuador tenemos los precios y los impuestos sumamente caros para comprar un vehículo hace poco me contaba un familiar que adquirió un vehículo un Chevrolet Onix un auto y como estaba en la casa de él me enseñó un video me dice mira este es el video del vehículo que quiero comprar me quedé sorprendido porque el video que estábamos viendo creo que era de un mexicano y un colombiano y ese auto en México costaba 14 mil en Colombia costaba 12 mil le pregunté cuánto cuesta acá en Ecuador 22 mil yo wow entonces es un tema muy, muy amplio. De hecho, por eso que aquí en Ecuador, en ciertas ciudades, eh, la tasa de movilización es un poco media, no baja, ¿no? Un poco media. Entonces, continuando un poco, bueno, lo que les mencionaba, no el crecimiento agudo de la tasa de motorización, ¿no? Recordar bien el concepto. Por cada mil habitantes, por ejemplo, que hay 261 vehículos. Entonces, simplemente tener claro el concepto del cual es el punto tratará. Otro tema que es un, un tema de una rama o externalidad negativa como tal es el mismo deterioro del transporte público. Entonces, antes, bueno, no antes, en ciertos pueblos aún vemos como la imagen que está a la izquierda, vemos una gestión artesanal, pues y, y trepándose hasta la parte de arriba, pues ¿quién entra en los buses. De hecho, esta imagen me hace acordar que cuando yo me iba a mi colegio cuando estudiaba en el colegio hace unos 15 años aproximadamente, más o menos así me iba en el bus, o sea, tenía que estar temprano para poder sentarme, si no iba ahí un poco más agarrado del, de la salida del transporte para no caerme, pero es un tema de una realidad como tal entonces el mismo deterioro también genera lo que les mencionaba el tema de las carreteras y la mayor emisión de contaminantes y accidentes al, al tener una mayor tasa de, de vehículos y el mismo deterioro que genera la, la combustión. Entonces también hablamos mucho el tema del uso del suelo. Generalmente eh, hay lugares hay pueblos, y pueblos y hay gente un poco con carros nuevos o un poco de exclusividad que no coge una vía porque piensa, o bueno, no piensa, es verdad, puede ser una vía peligrosa por todo sentido, por un tema de que la vía está un poco deteriorada o por un tema de, de delincuencia en la comunidad y se le domina como un uso del suelo que no se le da pues la, la suficiente utilización y al tener solamente una pequeña vía de recorrido esto genera pues el mismo tema de congestionamiento como tal entonces cuáles son las posibles soluciones al problema de la congestión un tema muy muy tratado hoy en día pues al, al corto plazo se recomienda sistemas de gestión de tráfico proporcionan información a tiempo real sobre el estado del tráfico en determinadas vías. De hecho, en países como Suiza, eh, justamente me contaba un familiar que, que está por allá estudiando, que es un tema impresionante. Hoy en día, bueno, aquí en Ecuador, yo me he dado cuenta, yo antes criticaba y les comparto esto, criticaba mucho un primo que yo le decía, oye, vives más de 10 años en Guayquil y todavía sigues poniendo GPS. Entonces él me dice, oye, el GPS yo no lo pongo porque no conozco, sino que el GPS... Por ejemplo, Google Maps me coloca líneas en colores de acuerdo al tráfico. Entonces, línea azul es, dale, no hay tráfico, es un, una conge, un congestionamiento normal. Línea amarilla, ok, está un poco más complicado. Línea roja, oye, esto es un tracón tremendo. Entonces, el GPS, como Waze, también utilizado muchísimo, sobre todo en Colombia. Aquí también se utiliza, pero en Colombia estoy sorprendido que más utilizan Waze. Eso le ayuda a irse por la ruta a veces un poco más larga pero llegas más rápido. Entonces, el tema, aquí en Ecuador sobre todo, veo mucha gente utilizando el, el GPS por la misma razón. De hecho, desde que me contó eso, yo lo estoy usando. Y, y es verdad. Me da la ruta y yo digo, wow, ya veo línea roja y digo, eso está complicado. Y de curioso me he a la línea roja para ver si la aplicación me mentía, pero no. Realmente llegaba a un cuestionamiento total. Entonces, otra posible solución es la tasa de circulación en determinados sectores. Y problemas serios de congestionamiento, como tal. Eh, al mediano y largo plazo, eh, se recomienda temas de proyectos de ampliación de infraestructura vial. Eh, eso sí es un tema de una solución poderosa si es que evidenciamos un crecimiento, ya sea de la población o de la tasa de motorización. Buscar ampliación de vías o puentes que puedan recortar justamente que todos vayan por un mismo camino. Eh, reestructuración del sistema del transporte público de la ciudad. También se recomienda una revisión al menos cada cinco años sobre los puntos donde la gente más se traslada. Por ejemplo, eh, lo que voy a decir puede que no sea real, pero lo digo como un ejemplo didáctico. En la ciudad de Guayaquil podemos decir que la mayor gente, la mayor concentración de tráfico y congestionamiento puede ser, no sé, vía Daule, puede ser el terminal, puede ser vía San Borondón y de hecho es por eso que se crean las, las mejoras. De hecho, en Guayaquil, sé que para ir a San Borondón, pues se creó hace unos, no recuerdo hace qué tiempo, unos 5, 7, 8 años, ese puente que queda por por la camina de Guayaquil, más a la salida, un puente que te lleva 5 minutos a entrar Ríos o San Borondón. Antes la gente se daba toda la vuelta eh, por lo que es el Río Guayas, en ese sector, por los que conocen Guayaquil, para poder cruzar al otro lado. Entonces, esas son ideas que lógicamente quitan mucho el problema del congestionamiento y son soluciones que se puedan brindar. Entonces, eh, bueno, asimismo, aquí voy a pasar un poco rápido porque no quiero profundizar, igual ustedes tienen también este link, que se recomienda mucho lo que es cuantificar los, los costos de congestión, porque cuando tenemos congestión es el indicador que nos dice que ese es el punto donde hay que buscar una mejora como tal. Entonces, precisamente, eh, bueno, aquí hablamos de costos de oportunidad, que son los costos que nos permiten aplicar un ROI, un retorno de la inversión, en base a la necesidad generada. Otro tema general, como lo mencionábamos, y como un tema muy discutido hoy en día, es la misma contaminación atmosférica. Entonces, dentro de la contaminación atmosférica, ya sabemos que es por el mismo tema pues, de, de la combustión en general, los, los vehículos y los buses. Lamentablemente hay buses, sé que ahorita se está poniendo un poco más riguroso, eh, y no tanto el, el tema de las comisiones, apoyadas mucho el Ministerio de Medio Ambiente en el Ecuador, porque está pidiendo, exigiendo que ya se haga cierta revisión. Vehículos que ya tengan más de 15, a 20 años, que aún lo hay, ¿no? Trabajando en el sector público, pues se recomienda una revisión pues, o, o un tipo de mantenimiento cambio, porque. Se identifica mucho el alto porcentaje de las emisiones generadas que, que dan una contaminación atmosférica, que, que es un tema que hoy en día y durante los próximos 8 o 10 años creo que va a ser un tema boom, al igual que la robótica. El tema de la contaminación, por lo mismo que vemos hoy en día, ¿no? Incendios forestales. Eh, el tema de los glaciales, etcétera. Por lo tanto, el tema de la contaminación atmosférica siempre es un punto bueno a tratar y considerar y, y nosotros mismos tener un poco más de conciencia para aplicarlo de la, la mejor forma continua. Entonces, bueno, aquí ya tenemos técnicas que son un poco para determinar y, y valorar el tema monetario del aire, bueno, esto sí podemos obviarlo, es un tema simplemente de conocimiento básico, eh, tema de los efectos que generan también eh, el tema medioambiental atmosférico, son efectos locales, que son efectos de daños, población, también hay el famoso tema de lluvia ácida, esta lluvia ácida es un concepto que lo pueden también valer revisar un poco internet, que es lo qué es un poco más para entender, ¿no? ¿Qué es, un término que genera realmente es una lluvia ácida generada por la misma combustión, por la misma contaminación que tiene el suelo. Como sabemos, se evapora y luego viene el tema de la lluvia. Entonces, bueno, aquí hablábamos un, un tema nuevamente para conocimiento básico. Bueno, en Caracas eh, se debe principalmente a la antigüedad de la mayor parte del, del, del transporte del vehículo. ¿no? Veamos vehículos súper, súper antiguos. Eh, de hecho, yo he visto también bueno, algunos transportes, buses públicos locales, que están en pésimas condiciones. Lo que sí me atrevo a decir que ha mejorado un poco, y, y bueno, ustedes conocerán más, es el tema que los buses interprovinciales, al menos yo, que, que me tocó viajar bastante antes de, de comprarme mi auto, que creo que ha mejorado pero lo que había hace unos 10, 15 años, que eran eh, buses totalmente antiguos que generaban una contaminación total y emisión de gases por, por la misma falta de mantenimiento y control. Entonces, como hablábamos un poco, aquí viene la contaminación sónica, que es otra externalidad negativa, y es el tema del ruido. El ruido perdón, procedente del tema del transporte es una de las mayores fuentes de contaminación acústica en las ciudades, representada por una grave amenaza para la salud de los seres humanos. Aunque ustedes no crean, aunque parezca a veces un poco chistoso, un poco exagerado, esta externalidad, al igual que la atmosférica, Son unas de las que mayor afectan a la salud. ¿Por qué? Porque el tema de la contaminación acústica sónica es algo que deteriora lógicamente el oído, la capacidad de escuchar. Nosotros en empresas industriales o en ciertas maquinarias <coughs> vemos a ciertos trabajadores con unas, eh, unas orejas de protección. Es un tema unos cascos que se colocan, parecidos a los que tengo yo, pero estos son simplemente para, para aquí, para las reuniones. Pero eso tiene un numerito. Esos cascos, esas orejeras, como se quieran llamar, tienen un numerito que dice hasta cuántos decibeles protegen. Eh, se recomienda la Organización Mundial de la Salud que una persona puede mantener un ruido, eh, un sonido, perdón, aquí viene la diferencia entre sonido y ruido. Sonido se, se indica como algo deseable que llegue a tu, a tu tema de oído. Por lo tanto, en temas de mediciones decibeles es hasta 60, 65 decibeles que una persona puede adquirir esos sonidos sin generar algún daño, a partir de 65 decibeles en adelante, ya hay, incluso hay aplicaciones de teléfono que miden el nivel de decibeles, eso sí ya genera pues un posible daño al ser humano, entonces el mismo tema de los pitos que hay en la carretera, por eso también recomienden pitar solamente cuando sea necesario, sobre todo los pitos más fuertes de los vehículos o, o camiones más grandes, generan una contaminación acústica total, sobre todo en, en las ciudades donde eh, hay mucha congestión y, y se autodecuan con el tema del, del ruido. Entonces, bueno, como lo mencionaba, a, a través de decibeles, o decibelios también, entre 55 a 65 decibeles es un nivel sonoro molesto, y mayor a 65 se considera ruido, o sea, ruido... Al hablar de ruido, la palabra ruido ya es algo que molesta. Sonido puede ser un sonido deseable, pero el ruido, no he escuchado yo un ruido deseable. Entonces, se calcula en base a los costos sobre la salud de la sociedad y es más difícil estimar que, que el caso de las emisiones atmosféricas. Entonces, como les comentaba, es incluso más crítico que la misma emisión atmosférica porque la emisión atmosférica al final es un tema que en el largo plazo va a generar un daño y genera un, un, un daño a la comunidad, a... Al país, al mundo, pero el tema de la contaminación pues, acústica o sónica es un tema que genera una neta importancia de tomar en cuenta. Entonces, bueno, esto sí lo, lo viamos, son mecanismos para calcular un poco el tema de la gestión. Eh, hay unas políticas que son, lógicamente, para corregir las la externalidades medioambientales, que es el tema de impuestos a combustible fijación de estándares de emisiones y otras normas que generan la, la contaminación acústica. Entonces, bueno, aquí conocimiento básico. Bueno, el cuerpo es un impuesto que grava la contaminación del ambiente producido por el uso de vehículos motorizados, el transporte terrestre, el cual deben pagar todos los propietarios de vehículos motorizados eh, de transporte terrestre con un cilindraje mayor a 1.500 centímetros cúbicos. Entonces, esos sí son temas de conocimientos básicos. Pasamos al tema de accidentes. Esto lo vamos a pasar rápido porque aquí a veces no hace falta presentar algo, sino que todos tenemos en nuestras mentes. El tema de que mayor congestión es un mayor riesgo de accidentes. Menor capacidad de carreteras y mayor congestión es una mayor probabilidad de accidentes. De hecho, eh, estadísticamente se detectan dónde son los puntos más causales de estos accidentes para poder trabajar en las inyecciones correspondientes. Entonces, bueno, tenemos Bueno, el tema de accidentes ya lo sabemos: puede ser de transporte público, puede ser personal, vehicular y las políticas que existen como tal. Entonces, ¿qué conclusión se da en esta presentación de las externalidades del transporte? Es que la solución para cualquiera de las externalidades del producto de la actividad del transporte, ya sea la internalización de los costos externos por parte del agente causante mediante mecanismos propios del mercado. O como tal, por la misma acción de autoridades reguladoras, de acuerdo al cual sea el caso. Entonces, eh, como les decía, esto lo tienen justamente en, en la página dentro de su plan de estudios. Entonces, ahorita que ya se han unido más alumnos, es importante que se lean el tema de la externalidad de transporte, que son positivas y negativas. Ok, continuamos. ¿Alguna pregunta sobre ese tema antes de continuar? Sobre las externalidades positivas y negativas. Creo que es un tema un poco sencillo, claro, y, y de hecho... Hay sí, entendido, dije. Entendido. Bueno, por mi parte, sí estuvo sencillo. Perfecto, Oscar, gracias. Entonces, ahora que vimos y conocimos las externalidades positivas y negativas del transporte, ahora vamos a ver un, un video cortito. Este video dura cuatro minutos, donde ya hablo un poco de las externalidades. Lo mismo que vimos, pero se enfoca mucho más en el tema de la microeconomía. Entonces, les comparto. Estudiamos que si hay libre mercado, se llega una... En capítulos anteriores, estudiamos que si hay libre mercado, se llega a una situación de máximo bienestar. Sin embargo, las acciones o decisiones de los productores y consumidores generan efectos en la sociedad. En este video, vamos a ver cómo se denominan economía estos efectos y cómo puede intervenir el gobierno. Los economistas a estos efectos de la producción y el consumo que no se compensan los denominan externalidades. Pueden haber externalidades negativas si el efecto sobre la sociedad es negativo, y positivas si tienen un efecto positivo sobre la sociedad. El objetivo de incluir las externalidades en el resultado del mercado es tener en cuenta el bienestar de quienes resultan afectados. Cuando mencionamos externalidades negativas nos estamos refiriendo por ejemplo a la contaminación que genera el uso del automóvil o el humo que puede molestar a otras personas o si tenemos un vecino que escucha música en su casa con alto volumen en la noche. Una externalidad positiva es la que por ejemplo genere un jardinero que trabaje en su casa pero sin tenerlo en cuenta beneficia a los vecinos que tienen una mejor y más agradable vista del barrio. Otro ejemplo puede ser un libro. El autor no capta todos los beneficios que puede tener la persona que utiliza el conocimiento después de leer el libro. Entonces, ¿cómo podemos incluir las externalidades en el mercado? Un ejemplo clásico: las fábricas de acero que contaminan y generan una externalidad negativa porque el humo que queda en el aire perjudica la salud de las personas. Esto quiere decir que el costo para la sociedad de producir una tonelada de acero es mayor que el costo de los productores de acero. En la gráfica se muestra el costo social de producir acero, que es el costo de los productores más los costos de quienes se ven afectados por la contaminación en el aire. Esta curva está por encima de la curva de oferta porque tiene en cuenta el costo de la contaminación producida por las fábricas de acero, y por eso la cantidad de toneladas producidas debe ser menor a la de equilibrio. Ahora. ¿Cómo puede intervenir el gobierno para que realmente se produzca una cantidad de acero socialmente óptima? Una forma puede ser imponer un impuesto por cada tonelada de acero producida. Como es menos rentable producir acero, los productores ofrecen menos y la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Esta intervención del gobierno para corregir los efectos no tenidos en cuenta en la producción de acero se le llama internalizar la externalidad. Como lo mencionamos, pueden existir externalidades positivas. Por ejemplo, la investigación científica puede producir muchos más efectos positivos de los que se cree. De estas investigaciones pueden surgir nuevas medicinas para curar enfermedades o se pueden encontrar nuevas tecnologías más eficientes y menos contaminantes para la industria. Para incluir este tipo de externalidades, miremos esta gráfica. Los investigadores tienden a destinar pocos recursos propios a la investigación porque no captan todas las externalidades positivas de su trabajo. Entonces producen un cierto número de investigaciones en el equilibrio. Debido a que el valor de las investigaciones para la sociedad es mayor, entonces la oferta debería ser mayor y ubicarse por debajo de la curva de oferta de equilibrio. El gobierno puede intervenir para acercar el número de investigaciones al socialmente óptimo por medio de un subsidio. Si el gobierno pagara un subsidio a los investigadores, estos estarían dispuestos a ofrecer más investigación, por lo cual la curva de oferta se desplazaría hacia abajo y de esta forma se acerca el número de investigaciones socialmente deseada. Como conclusión, con una externalidad negativa, los mercados producen una cantidad mayor a la socialmente deseada y el gobierno intervendría por medio de un impuesto. Con una externalidad positiva, los mercados producen una cantidad menor a la socialmente deseada. Y el gobierno intervendría por medio de un subsidio. Si te gustó este video y quieres profundizar más en el tema de las externalidades. Perfecto. Entonces A ver, denme un segundo. Ok, conociendo un poco ya el tema de las externalidades positivas y negativas, eh, pasamos a un tema adicional. Eh, como les digo, esta materia tenía mucho material teórico como tal en el pensum. Entonces, aquí también hay un tema de una estructura de los mercados, que es uno de los últimos archivos que están colg colgados en la nube se los recomiendo leer yo ahora estuve leyendo señalé pues en amarillo realmente lo más importante no siempre he dicho que cuando son materias muy teóricas lo importante es tener clara la idea del concepto entonces la estructura de los mercados de transporte pues la estructura de un mercado de transporte puede definirse como el modelo de organización a través del cual se realiza la producción final de los servicios o sea, como su palabra bien lo dice es un tema de un modelo de acuerdo al mercado del transporte que se pueda dar y para eso se, se gestiona de manera logística la producción. Entonces, aquí habla simplemente en cómo el gobierno tiene instituciones de regulación y hay inversiones para la misma fijación de, de precios de acuerdo a las actividades que se van a realizar. Un punto dos habla del papel del sector público en los mercados del transporte. Bueno, como todos sabemos, la principal razón que ha llevado desde el origen a la preocupación de los gobiernos es por regular el funcionamiento de la industria del transporte, ya que es una actividad... Eh, como siempre hemos mencionado desde el inicio de la clase, que ya es parte de la economía. Entonces, en la mayor cantidad o en mayor parte de países, la responsabilidad última de la provisión de los servicios de transporte recae del Estado, tanto para el ámbito local como el ámbito regional, ya que se considera que los ciudadanos y las empresas tienen un derecho a la movilidad. De hecho, es un punto realmente eh, correcto hoy en día los ciudadanos tienen un derecho a la movilidad a, a lo largo del territorio. entonces, ese es el rol que genera básicamente el sector público en los mercados de transporte. y luego, eh, en la, inter, la intervención del gobierno en la industria del transporte puede realizarse, pues, a diferentes niveles. y así se da lugar a distintos modelos de organización de forma que, aunque pueda distinguirse diferencias dentro de cada uno de ellos, los mercados de transporte pueden organizarse de acuerdo a cuatro diferentes modelos de los que son el, el sector público. Hablábamos de un monopolio público, de un mercado regulado, libre competencia entre operadores y población pública de infraestructuras. Esto, lógicamente, puede variar. Y aquí justamente señalé el amarillo, el cuadrito que hay, okay, porque puede variar mucho de acuerdo al core del negocio. Pueden ser empresas públicas, puede ser empresas privadas, puede trabajar con empresas públicas y privadas, y también puede ser una infraestructura privada y una empresa privada. Entonces... Y se profundiza un poco el concepto de, de cada sector, pero es un tema neta, netamente público. Entonces, eh, saltando un poco el tema del transporte, nos centramos mucho más en el tema de lo que es el concepto y regulación de la economía. Entonces, en esta presentación, que también está cargada de la web, se habla mucho de cómo interviene el Estado en la economía. Y aquí es un tema también, eh, como les digo, puede que se aleje un poquito del tema de transporte, pero al tratarse economía y el transporte es tener bien claro la priorización de la economía en el tema del, del Estado. Y no solo es aquí, de hecho es básicamente se adopta un tema de benchmarking o, o una adoptación del negocio con los países más subdesarrollados o económicamente tienen una eh, gestión y economía estable. Entonces, ¿cómo lo funcionan? ¿Cómo lo manejan? Con un control de, del manejo del gasto público, ¿no? Tema de, del gasto público, no hablemos de política, pero lamentablemente algunos gobiernos aquí en el país, pues ha tenido un mal manejo y es el tema prioritario. Si hay un mal manejo del gasto público, empieza la inflación, empieza la deuda externa y es donde tenemos que tomar otras medidas para, para poder salvar o dar un, un mejor recurso al país. Lo que siempre se prioriza, y esto sí es en todo país, en todo, perdón, no todo el país, en la mayoría del, del mundo, es que el tema de gasto público siempre se enfoca mucho en la defensa y la seguridad nacional. Siempre, ya sea policías, agentes, eh, militares, entidades destinadas a la protección y dedicadas a la protección ciudadana, son los que siempre se genera pues, el recurso del que no pueden faltar, porque es lo que le dan pues, seguridad. Y la seguridad genera un poco más de economía e inversión en un país. Y el tema de la justicia eh, es un tema de, de un gasto que siempre debe estar pues cubrido como tal. En esto encontramos la misma integridad jurídica y protección de los ciudadanos con la finalidad del mismo abuso de, de las personas que tienen un, un poder o un nivel de riqueza mayor. Entonces, como mencionamos, las áreas más importantes en las que se maneja el gasto público es la sanidad, es la seguridad social y sobre todo la educación. Muy aparte de la defensa nacional, como mencionamos en la slide anterior, es un tema de la misma educación como tal. Entonces, aunque estas funciones no necesariamente son públicas, los gobiernos generalmente utilizan parte de sus presupuestos en la financiación del bienestar de lo social de los ciudadanos. También la infraestructura básica y el manejo energético, temas pilares básicos para poder vivir, para poder vivir bien. Es la misma infraestructura que da movilidad y el mismo manejo energético como tal. Dentro de la regulación de la actividad económica, también tenemos un tema que debe ser un tema de control. Posterior tenemos la regulación económica, se realiza mediante tres mecanismos fundamentales. Entonces, ¿qué tenemos? Principalmente tenemos lo que es la política monetaria. La política monetaria básicamente consiste en el manejo, la restricción, de la moneda y las variables claves en la economía a través de un banco general, en este caso un banco central, quien es quien maneja el tema de los recursos y las políticas monetarias que dan un flujo o un input al ingreso de un país. Política fiscal es el manejo de los tributos a los impuestos en la nación, como ya todos conocemos el tema de impuestos. Y el la política de regulación, pues, consiste en garantizar la libre competencia y evitar abusos de la actividad económica general. Es un tema de regular, ya sea entre el que menos puede o el que más puede, un gestionamiento de recursos económicos. Entonces, ahí estamos un poco el concepto de política monetaria, un poco de política fiscal y la misma política de regulación. Entonces tenemos monetaria, fiscal y de regulación. Eh, la financiación del gasto nacional, pues... Ninguna familia, ninguna persona y mucho menos un país puede gastar y gastar y gastar sin tener una fuente de financiación. Ahí es cuando entra un tema de investigación. Es decir, sin tener cómo conseguir dinero para financiar sus gastos o actividades e inversiones. Y es ahí cuando se genera, pues, un endeudamiento que genera pobreza y desempleo en el país o un eh, uso irresponsable del recurso. Entonces, para financiar, pues, eh, sus gastos, los Estados tienen dos opciones. Primero, utilizar los ingresos corrientes en la nación, que es cuando nos utilizan a veces a nosotros. Estamos complicados, subir los impuestos, subir las tarifas, servicios prestados, etcétera, que sean producto de la actividad estatal. U obtener recursos a través del endeudamiento. Entonces, a través del endeudamiento, trabajamos como un Fondo Monetario Internacional, esquemas de financiación que provienen de la emisión de bonos, deuda pública, ya sea externa o interna o ya préstamos, como les decía, a banca multilateral o internacional, que, que tengan una forma de pagar un incendio económico en un país. Entonces, eh, de esta manera también tenemos el, el manejo de los recaudos nacionales, que es la administración de los ingresos, que es la siguiente eh, función del Estado. Esta función generalmente se enfoca mucho en atesorar, gestionar y capacitar sobre los recursos de la nación, y crear siempre fondos de reserva, realmente el fondo de reserva es lo que le da liquidez y mantiene la estabilidad en un país. O sea, es conocido comúnmente como la reserva internacional de, de la nación. aquí hay una serie muy famosa que seguramente algunos de ustedes habrán visto que es la casa de papel. dentro de, de unos capítulos de esa serie se enfoca que los, las personas que están entrando o haciendo el atraco tienen se robaron lo que es el fondo de la reserva. entonces el fondo de la reserva de un país es lo que le da liquidez, son los que quieren invertir, darle un tipo de gestión monetaria. Sin eso los países pues, pierden mucho tema de credibilidad. La determinación de las políticas impositivas, pues la última función eh, e importancia del Estado es la determinación del nivel de los impuestos y las tarifas que deben pagar los ciudadanos. Generalmente hoy en día se está tomando en consideración que va eh, en tema de de ingresos comerciales, entre si una persona tiene un ingreso de más de 3.000, 4.000, 5.000 dólares, paga pues, un tema de impuesto mayor a que una persona que tenga pues, quizás un sueldo básico o un sueldo quizás eh, que ronda la media como tal. Conclusión de estos dos temas, pues bueno, la fortaleza de los estados dependerá en gran medida del grado de madurez y responsabilidad que el estado les dé a las variables anteriores quienes manejan el tema económico de las naciones. Y lógicamente, un manejo responsable, no solamente del Estado, sino que también propio, personal, familiar, eh, da prosperidad y desarrollo para las naciones. Entonces, es un tema eh, que estaba justamente para tratar al hablar de, de economía del transporte. También teníamos que hablar un poco y profundizar lo que tiene que ver mucho con la economía eh, como tal a nivel nacional. Entonces, con eso, cerramos la clase de hoy. Eh, algunos de ustedes me escribieron entre ayer y hoy eh, por dudas sobre el tema de la tarea. No obstante, veo que ya la mayoría ha subido. Algunos les respondí, pues eh, como ustedes ven en la plataforma, tenemos mucho material teórico, muchísimo. Hay incluso documentos PDF hasta más de 30, 40 páginas. Entonces... Eh, uno de los objetivos de las tareas es que para poder desarrollar una tarea ustedes tenían ahí que para hacer esta tarea tienen el material de apoyo que serán casi tres pdf entonces sé que a veces puede ser un poco tedioso pero la idea es que ustedes se vean obligados a leer esos documentos para poder desarrollar la actividad entonces puedo responderles a todos los que me escribieron también veo que en la mayoría, bueno no sé si la mayoría pero ya hay casi 75 eh, documentos cargados en la nube Hoy estuve revisando unos 15 y la verdad que los veo muy bien en ese tema. Por Debido a que son temas cortos y debido a que yo generalmente ya lo que termina esta clase a veces tengo otra o tengo que seguir trabajando en mis otros asuntos, no hemos podido externarnos un poco como tal aquí en, en las reuniones. Pero con mucho gusto, como les dije, eh, me pueden escribir, me pueden contactar y, y esa es la idea, ahí poder solventando algún tema o una duda. Entonces, eh, como les mencioné, bueno, aquí ya vemos 46 conectados conmigo 47. El día viernes en nuestra próxima clase vamos a hacer una pequeña sesión de refuerzo donde son los puntos eh, que hemos tratado, o si no, de acuerdo al tiempo, podemos mejor irnos por una evaluación. Como les comenté, siempre me gusta cerrar con una evaluación que nos permite discutir. O sea, recuerden que la, la evaluación que vamos a dar no tiene una calificación que afecte directamente a su promedio, pero a todos nos gusta quedar bien, a todos nos gusta salir bien, y la idea es esa, la idea es que si salimos bien, ok, venimos entendiendo los conceptos, si salimos más o menos, hay que practicar mal, y si salimos mal, no pasa nada, significa que ese es el aviso que nos da para seguir aprendiendo. Entonces, vamos a tener a la próxima clase el día viernes, esa pequeña evaluación, entiendo que algunos a veces hasta ahora se conectan eh, casi ocho y cuarto. Entonces, no quiero que se pierdan el tema de ese cuestionario. Entonces, vamos a iniciar ese día. Yo voy a estar conectado a las ocho. Podemos conversar, podemos discutir cualquier pregunta, pero vamos a esperar hasta las ocho y quince. Ocho y quince para poder garantizar que todos ingresen al cuestionario. Porque lamentablemente, si iniciamos la evaluación, una vez iniciada, ya nadie puede ingresar. Entonces vamos a dar un lead time de 15 minutos para que puedan estar conectados a la mayoría. Si ustedes tienen grupos de, de WhatsApp, correos, por favor les pido que den esa comunicación para que en la próxima clase estemos 8 y 15, arrancamos. Quien no ingresó, lamentablemente no podrá dar esa evaluación, pero sí puede quedarse porque al final de la evaluación vamos a socializar cada pregunta. Eso aquí, bueno, veo el chat. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. A ver el tema del deber, no se ve el video. No me digan que bueno, bueno, mil disculpas. No sé si no vieron el tema del video, pues bueno, eh, tienen el link justamente de la plataforma para que lo puedan ver. Pero igual el tema del audio sí, sí es muy claro. Aquí ve un tema que solicitan el tema de la tarea. Bueno, le, les he enviado a todos. Eh, Leopoldo, si tiene alguna duda. Eh, escríbame, escríbame por favor por interno. Yo con mucho gusto le, le doy claridad sobre, sobre la tarea y no solo a él, a los que también necesiten. Eh, bueno, mil disculpas. <laughs> el tema del video para la próxima, igual interrúmpame nomás. No, no hay problema. Habla en el micrófono y interrúmpame. No me di cuenta que no estaba proyectando el tema del video. Dije eh... eh, una preguntita: Hola, aquí, si no me sí, En la tarea 3, en lo que son deberes y tareas. Nos, nos habla la segunda pregunta de uno de, de, la, de la variación de costos costos variables costos fijos directos eh, yo supe revisar toda todo el, el pdf que, que nos dice ahí no como materia de ayuda y la verdad es que no 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 encontré los costos fijos indirectos costos de personal de conducción lo único que encontré fue lo, son los costos variables Ajá, porque en la en, la, en, el, en la en el deber nos dice que señalemos cuáles son nos dan los eh, los nombres y, 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 y qué derivados tiene. Entonces, yo le supe sacar los costos variables, que son combustibles, lubricantes, neumáticos, personal de conducción en, en, en grasa y lavado, pero de ahí los costos eh, fijos e indirectos, costos de personal de conducción, todos esos no nos daba, o sea, en, en la hoja no hay, y es, una, y es un formato de 12, 12 páginas y le estaba leyendo todo el día y no, no, no supe entenderle muy bien, la verdad. Eh, perfecto. Separado, Oscar. Pero no, 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 le, no le supe entender muy bien. Ya, eh, gracias por, por su pregunta. De hecho, pensé que me estaba hablando, justo abrí, pero pensé que me estaba hablando de la última, que es un tema de investigación, que esa tarea está pendiente. Primero le respondo a usted. Claro, lógicamente, eh, ustedes ahí en el PDF que usted me acaba de mencionar, tiene un soporte, tiene un tema de apoyo, pero la idea es que en base a lo que usted ya conoce, a lo que pudo leer, Usted tiene que definir, ok, este combustible es un costo tal, este otro atributo es un costo tal, de acuerdo a su percepción. Para eso es el tema de la evaluación. Entonces, si usted tiene pues, algún tipo de duda, puede pues, consultarla o ponerla donde usted más crea el correspondiente que va clasificado ese costo. Ese en cuanto al punto uno. En cuanto a la tarea, eh, la última, ese sí es un tema de investigación, eso casi no va a encontrar en los documentos que están colgados en la web, porque es netamente un tema de investigación. Ustedes tienen que ir a Google y ir a algún otro tipo de plataforma y poder buscar el tema de las externalidades que ya lo vimos hoy, pero ya qué son los tipos de transportes de sistema inteligente y aplicar algún tema de referencia. Entonces, mi consejo, Óscar, entonces es que coloque para usted en base a lo que más usted tenga conocimiento, ¿no? Y en base a lo entendido que ¿okay? No está en el PDF, pero tiene que ponerlo de acuerdo al conocimiento, que ese es el objetivo pues, de, de la tarea. Ah, ya, gracias, ingeniero, muy amable. Con gusto. No sé si te, alguien tiene alguna pregunta adicional. Dije, muy buenas noches. Mi pregunta es si esa evaluación que nos va a tomar el día viernes va en la nota. De las tres tareas que nos suben. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo se encuentra? Eh, gracias por su consulta. No, esta evaluación eh, no va a tener ninguna calificación directa a la nota. O sea, va a ser una calificación para que ustedes sepan cuándo sacaron, pero no afecta directamente a, a su nota en la plataforma. El objetivo es socializar y poder practicar un poco. Así que la respuesta es que no, no tiene una calificación. Gracias, Alicia. Eso quería saber. De acuerdo, con gusto. Bueno, chicos, entonces eh, nos vemos el día viernes. Cualquier duda, ya saben, tienen mi número, mi correo, y pues con mucho gusto estoy para servirles y solventarle cualquier inquietud que puedan tener. Un abrazo y que tengan una buena noche. Ingeniero, Ingeniero. Buenas noches. Ingeniero, El viernes tenemos examen de inglés, Ingeniero. ¿A qué hora tiene el examen? De 18 horas a 23 horas. ¿De 6 a 11? Así es. Eh, ok, voy a hablar con secretaría, a ver si hay alguna forma de mover. En todo caso, pero todos tienen la misma materia de inglés. Eh, ingeniero, buenas noches. Hola, Álvaro. Eh, todos, ¿Todos los que están aquí ven o no. no son algunos? No, no, profe. no, 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 no todos. Pues no, todo, ¿no? Estamos varias, me parece que estamos de varias materias aquí en, en su clase ingeniero. Nosotros no estamos en ninguna materia de inglés, por ejemplo. Claro, sí. Voy, voy a tratar de hablarlo con secretaría que le pueda ajustar. En todo caso, como les digo, eh, mm -hmm. en la próxima sesión mm -hmm. del viernes no es que vamos a ver un tema de material nuevo, simplemente va a ser esa evaluación, pero. Para los que se si pueden conectarse un ratito, pues chévere, lo pueden ver. La evaluación va a durar máximo 15-20 minutos y si se pueden conectar bien, si no, denle en prioridad el tema del examen que tienen. En su efecto, los que no puedan asistir, no hay ningún inconveniente, pues la sesión queda grabada y yo les envío el link con esas preguntas formuladas para que luego ustedes puedan revisarlo y socializarlo. Eso podría ser por mi parte. Perfecto. Gracias, gente. Gracias, buenas noches. De acuerdo, que pasen bien. Buenas noches.